Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Hoy estamos martes 16 de junio del 2015. Recuerden que estamos en el decenio de acción para la seguridad vial mundial. Hoy con una ciudad que rinde tributo, rinde pleitesía, ¿no?, y agasajo a la ciudad más importante de América Latina. Hoy está haciendo su paso en desfile multitudinario los centros educativos en la Plaza Mayor del Cusco, lo cual obviamente no es de felicitar las acciones o las actividades diversas que se vienen desarrollando en el marco de la festividad de nuestra tierra. Nuestro saludo cordial a todos aquellas personas que están haciendo su paso gallardo, ¿no?, desfilando, bailando, que esperemos obviamente no sea solamente en este mes, porque hay que ser claros, hemos visto funcionarios que ahora se ponen su chullito, se ponen su, ¿no?, su chalina tradicional del Cusco, y luego pasan las fiestas y lamentablemente vulneran nuestros derechos, pisotean nuestra tierra, lo cual obviamente no es conveniente. Por otro lado, también recalcar, y esperemos el día de mañana tener una entrevista con algunos prestadores de servicio, el caso de la empresa El Dorado, ¿no? Todos los prestadores de servicio de transporte, todos los conductores y cobradores del Dorado tienen el chullo, a pesar de que no son de Causachum, pero están con el distintivo, el chalequito cusqueño, las cobradoras de igual manera con el chaleco correspondiente. Qué bonito se ve cuando realmente, ¿no?, los gerentes y algunos personajes que prestan servicio de transporte están comprometidos con nuestra tierra, ¿no?, por la imagen de poder tener mejor prestación de servicio, de que hay una imagen nueva de los operadores del transporte urbano e interurbano. Esperemos el día de mañana realizar un material para que ustedes puedan ver cómo se viene desarrollando, ¿no?, las actividades de los prestadores de servicio de la empresa El Dorado, que lo vemos bastante organizados, y nuestra felicitación desde la hora del transporte y la seguridad vial al gerente, ¿no?, a los que están encargados del tema de llevar a mejores destinos esta empresa de transporte urbano. Por otro lado, vamos a empezar el programa con algunas denuncias que esperemos pongan en acción a las autoridades. Vamos a comenzar hablando de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Nos han enviado denuncias de lo que hacen los funcionarios en horas de trabajo. Y es bastante lamentable que esto se pueda poner en evidencia, ¿no?, en un contexto donde estos funcionarios están para servir justamente a los usuarios. Y pedimos al Director Regional de Transportes, ¿no?, que tenga bien, no sé si cerrar este cafetín que está dentro de esta institución. No he visto en ninguna parte del mundo, ¿no?, que en una institución del Estado hay un cafetín. Por eso es que cada vez que vamos a pedir información en la Dirección Regional de Transportes, ¿dónde están? En el cafetín. Es más, hasta en el cafetín se juegan suciamente esas gestiones de asesoramiento mal cobrados, que no es otra cosa que corrupción de funcionarios, que esperemos se tome en cuenta. Esta es una fotografía de esta mañana, cuyo denunciante dice lo siguiente: mientras que en las oficinas los funcionarios no atienden, ¿no?, ahí está el logo de la Dirección Regional de Transportes, por si acaso la antena correspondiente es el frontis de la dirección. Veamos la siguiente fotografía de denuncia. Ahí está, se ve a tres trabajadores de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Y oh sorpresa, la siguiente imagen nos va a precisar justamente lo que estamos indagando, lo que estamos hablando. Mientras que no se cumpla, ¿no?, fehacientemente un tema, digamos, de supervisión por parte de, digamos, debe tener ahí, la Dirección Regional de Transportes debe tener una oficina de personal, donde pueden, ahí está la fotografía, tres trabajadores, entre ellos el señor Cornelio Noriega Esqueiros, ¿no?, cuestionado funcionario que estuvo a cargo de la oficina de fiscalización, estuvo a cargo del Consejo Regional de Inseguridad Vial, y ahora como un lagarto soleándose, ¿no?, en el módulo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Ahí está el fechador de la cámara, registra a las 9:30 de la mañana. ¿Qué pasa en la Dirección Regional de Transportes? ¿No? Primero van a desayunar, y lo hacen durante largos minutos, largas horas, porque se tiene un cafetín dentro de la Dirección Regional de Transportes que debe ser de una vez removido, ¿no? No tiene razón de estar ese cafetín. Por eso es que hay tanto relajo en esta Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Y luego el desayuno suculento, estos funcionarios como este señor Cornelio, ¿no?, se va a la zona de lagarteo.
ahí le habían puesto la zona del lagarteo. Esta es la zona del lagarteo, donde están las antenas, en la misma dependencia de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Esta fotografía se la vamos a remitir al titular de esta dirección con la intención que haga los correctivos, que investigue. ¿Qué hacen los funcionarios en hora de trabajo lagarteando ahí en la azotea de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones? Ahí está claramente, acá no ha sido ningún tipo de truncación, nada, es evidente. Y vamos a mostrar la siguiente imagen, justamente ya la presencia de este funcionario, mal trabajador de la Dirección Regional de Transportes, que realmente pues hace lo que quiere, ¿no? Hace lo que quiere en realidad respecto a prestar el servicio de manera conveniente. Vuelvo a repetir, mientras que hay usuarios esperando no ser atendidos, los funcionarios o algunos trabajadores nombrados o algunos trabajadores permanentes lagarteando en la azotea de la Dirección Regional de Transportes, a un costadito está la oficina del director, ¿no? ¿Dónde estará el tema de supervisión de personal? ¿Se puede salir? Yo, bueno, en alguna oportunidad fui parte, digamos, del Estado, trabajé en algunos casos para algunos municipios donde estaba ahí una persona supervisando la labor que uno desempeñaba, pero en esta oportunidad en la Dirección Regional de Transportes al parecer todo el mundo hace lo que quiere, lo cual obviamente no es conveniente para poder limpiar la imagen ya mal llevada de esta institución. Primero, poner orden, hacer una evaluación de estos funcionarios que en muchos casos no reúnen las condiciones para ser funcionarios. No tiene ni estudios secundarios concluidos, ni mucho menos estudios superiores concluidos, pero vienen desempeñándose, ¿no?, fraudeando documentos, que es una denuncia grave que nos ha puesto en vigencia un amigo televidente del programa, ¿no? Tienen documentos falsificados de universidades que les han dado títulos a nombre de la nación, con los cuales están operando. Fíjese, corbata, saco ahí, en pleno lagarteo, en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Ahí están los funcionarios. La pregunta, ¿qué están pergeneando? ¿No? Situaciones bastante encontradas. ¿Qué están haciendo, no, a las 9:30 de la mañana, lagarteando en un lugar donde todas las personas, porque esta fotografía nos las han emitido, ¿no?, sacada fuera de esta dependencia, o sea, fuera de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. No ha sido dentro, fuera. Por eso también hemos pasado la imagen de donde se percibe el letrero de la parte exterior de la Dirección Regional de Transportes y los funcionarios tomando solcito, ¿no? Esperemos que hagan los correctivos, ¿no? Las sanciones administrativas. Señor ingeniero Ítalo Ramos, pedimos también de que se ponga orden en la casa. Obviamente, ¿no?, lo estamos apoyando porque hemos visto cierta decisión en estos últimos días de poder hacer las cosas bien, encarar frontalmente el tema de la corrupción, ¿no?, darle a conocer el principio de autoridad a estos trabajadores nombrados que se creen dueños de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Tiene su cafetín un poco más, le van a instalar un módulo de descanso, ¿no? Un pequeño hostal tendrán mejor estos trabajadores para que puedan descansar. Ya tienen su lugar de lagarteo. Este es el lagarteo de la Dirección Regional de Transportes. Tienen donde, ¿no?, refrigerar, ¿no?, los tres alimentos del día justo dentro de la dependencia. Por eso es que no hay atención, están cerradas las puertas, ¿no?, los horarios de atención, y donde también lamentablemente el cafetín se presta para los asesoramientos externos, que no son otra cosa que corrupción dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Bastante lamentable. Con estas imágenes nos vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, que esperemos haya los correctivos. Servidores públicos están justamente, como el nombre lo indica, al servicio del público, no para servirse del público y mucho menos para hacer uso y abuso, no, de ser nombrados o trabajadores permanentes de las instancias del Estado. Esto, amigos televidentes, no son dueños estos señores. Los dueños somos nosotros, todos los ciudadanos, que a través de nuestros tributos, del pago de nuestros impuestos, le damos el sustento a estos señores que lamentablemente abusan, ¿no?, de ese nombre de ser nombrados, o lamentablemente de ese nombre de ser, ¿no?, permanentes
para hacer lo que quieren en las dependencias que son de todos los peruanos. Vamos a una breve pausa comercial con el segmento Comparte tus derechos y estamos de retorno, ¿no? Hablando de la Avenida de la Cultura, ¿no? Se han puesto nuevamente en vigencia, señor Triveños, por favor, hable de la Avenida de la Cultura, que está provocando más de un inconveniente por estos hundimientos. También vamos a hablar de esto y hemos traído documentos, amigos, sobre los requisitos para ser prestadores de taxi en la ciudad del Cusco. ¿Qué se requiere para estar dentro de la formalidad? ¿Cuáles son esos requerimientos que exige el gobierno municipal? Y también anunciar que este jueves, amigos, pasado mañana, estamos con nuestro curso de obligaciones y derechos de los taxistas, donde también vamos a hablar de estos requerimientos, vamos a hablar del tema informal, del empadronamiento de los taxis, que no reúnen las condiciones y son de los años 2012, 2013, 2014, que se ha ampliado la fecha hasta fines de este mes con la intención de que se puedan inscribir o empadronar más taxistas informales ante el gobierno municipal. Vamos a una breve pausa comercial con el segmento Comparte tus derechos y estamos de retorno con la hora del transporte y la seguridad vial. Solos o acompañado por uno de sus padres, es necesario presentar una autorización de viaje. Hoy te explicaremos cómo realizar este trámite. Cuando el viaje se realiza al interior del país con uno de los padres, solo es necesaria la autorización notarial de uno de ellos. Pero si el viaje es al extranjero, se requiere la autorización de ambos padres, incluso si uno de ellos acompaña al menor. Los requisitos para ambos casos son DNI vigente de ambos padres, la partida de nacimiento certificada o el DNI vigente de la o del menor, indicar en la solicitud la fecha y destino del viaje, así como la duración del mismo. Él o la notaria verificarán la identidad y las huellas dactilares de los progenitores en el RENIEC. Si él o la menor está reconocido por solo uno de los padres, bastará con el consentimiento de este y adjuntar la partida de nacimiento. Y en caso uno de los padres haya fallecido, se deberá presentar la partida original de defunción. Ten en cuenta que si uno de los padres reside en el exterior, además de la autorización notarial, deberá gestionar un permiso en el consulado peruano y legalizarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ¿qué ocurre si uno de los padres se opone al viaje, o uno de ellos se encuentra ausente, o ambos han fallecido? En esos casos, será un juzgado de familia el que otorga el permiso. Para ello, se deberá presentar demanda firmada por el solicitante y abogado, copia simple del DNI del solicitante, partida de nacimiento original y copia del menor, documentos que acrediten la necesidad de viaje del menor, tasa judicial por ofrecimiento de pruebas, cédulas de notificación suficientes. El pago de la tasa y las cédulas se abonan en el Banco de la Nación. Recuerda, la autorización tiene validez para un solo viaje y debe ser presentada a los funcionarios o funcionarias de migraciones en caso de viajes al exterior y a los representantes o supervisores de la empresa de transporte en casos de viajes al interior del país. Si necesitas más información, acude a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Si no puede hacerlo todo, haga lo que pueda. La compasión por los demás, dé el ejemplo. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Thank you.
Disculpe, señora. Siéntese. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Si no puede hacerlo todo, haga lo que pueda. El interés por los demás, dé el ejemplo. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Estás viendo Transportando con Richard Triveños. Muy bien, nosotros continuamos con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Lamentablemente, ¿no?, a nuestra central de noticias de Transportando llega información, ¿no?, que tenemos que dar a conocer a la opinión pública respecto a los accidentes de tránsito. En Pasco, hace pocos minutos, esto sucedió, atención, a las 11:39. Tres muertos, deja despiste y vuelco de un camión cisterna, ¿no? El lamentable accidente deja tres fallecidos en el paraje de Carhuaz, perteneciente al distrito de Hachón, en la región de Pasco. De acuerdo a la información, el camión cisterna de gran tonelaje volcó a un abismo de 50 metros, generando, ¿no?, que sus ocupantes fallecieran en el acto. El comisario Aguilar hizo un llamado al Ministerio Público para que se apersone a la zona a fin de realizar el levantamiento de los cadáveres que hace poquito ocurrió en Pasco, lamentablemente. Y en Puno también tenemos información de último minuto. Triple choque deja dos muertos y dos heridos en la vía Cusco-Juliaca. Atención, un triple choque de vehículos particulares se produjo en la vía Juliaca-Cusco, a la altura de la urbanización Enace, dejando como resultado dos personas fallecidas y dos heridas, así lo informó hace breves minutos la Policía Nacional del Perú. Las dos víctimas mortales, que se encontraban en el automóvil Ford de placa rodaje A6R010, fueron identificados como Wilber Ramiro Guzmán Quispe y Justo Medina Incahuánuco, quienes se desplazaban como trabajadores del gobierno regional de Puno y que se desplazaban hacia la ciudad del Puno a cumplir sus labores. De acuerdo a los testimonios, los testigos, ¿no?, que replican a nuestro medio de comunicación, el triple choque protagonizado por el vehículo particular habría sido provocado por uno de los conductores de dichas unidades, que al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol y ha provocado la muerte de estos dos funcionarios del gobierno regional de Puno. En la vía Cusco-Puno tenemos muy malas noticias el día de hoy, bastante lamentable. Y en el Cusco, situación no es ajena, este tipo de inconvenientes se vienen registrando como consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas. Hay que poner en sobre alerta a las autoridades. En las fiestas del Cusco, que se han iniciado ya en junio, el primero de junio, las estadísticas de accidente de tránsito son dramáticas, mucho más entendiendo que los conductores que provocan estos siniestros están bajo los efectos del alcohol. O sea, tanta fiesta en el Cusco, conductores borrachos que están siendo intervenidos por la Policía Nacional todos los días. Tenemos conductores agresores, conductores que lamentablemente bajo estos efectos de esta bebida, que no hace nada esta compañía cervecera por lo menos para poder colocar un eslogan de responsabilidad social, bastante lamentable. ¿Cómo es posible que en nuestra ciudad tengamos una compañía cervecera que, además de incentivar el consumo masivo en todas las edades, por ejemplo, hay un letrero de Manuel Prado que dice: después de estudiar, después de trasnocharte, relájate chupando cerveza? Es increíble cómo podemos permitir en nuestra sociedad este tipo de anuncios, que obviamente pues dan como consecuencia tantos accidentes en nuestra ciudad. Debemos exigir a esta compañía cervecera irresponsable, como el caso de Ecuador, ¿no?, donde dan una cuota para el tema de información, el tema de capacitación a los conductores, el tema de campañas que la misma empresa, por un tema de responsabilidad social, promueve. Bastante lamentable. Esperemos que tengan los correctivos y nuestro aliento a la Policía Nacional del Perú a que vengan realizando estos operativos para identificar, capturar y someter a las leyes a estos conductores infractores, ¿no?, por delito.
Conducir borracho no solamente es una infracción de tránsito, también es un delito, amigo, penado con prisión. Muy bien, nos vamos al tema que nos han pedido en las redes sociales. En el Facebook nos han indicado, señor Tireños, queremos saber qué requisitos se necesita para prestar el servicio de transporte especial, o sea, servicio de transporte especial, así está determinado dentro del reglamento de administración del transporte, la prestación de servicio de taxi. Amigos, hemos recabado información del gobierno municipal, donde, amigos, ahí está la esquela de información, esquela de información. A ver si nos vamos al detalle, amigos, cerramos cámara en controles, jajaja, jajaja, ja, ya no ya. Esquela de atención. Requisitos para obtener la prestación de servicio de taxi. Tenemos primero la solicitud dirigida al alcalde, ¿no? Original y copia para el cargo del usuario, ¿no? Tenemos la copia fedatada o copia legalizada o fedatada de la tarjeta de identificación vehicular, ¿no? En caso de inscripción. La copia fedatada del certificado de inspección técnica complementaria del vehículo o complementaria fedatada. No dice, ¿no? Eso no se necesita, solamente se necesita la copia, ¿no? Esto no. Ahora, tenemos la copia, a veces también estas cosas tienen que tener cierto grado de entendimiento. Mira, le ponemos sí, no, hay que colocar los requerimientos que necesita, amigos de la municipalidad, las autoridades, ¿no? Copia fedatada del TUC anterior, si es que lo tuviera, o sea, de la autorización anterior. Copia simple del contrato del SOAT o el CAT vigente, también. La copia de licencia de conducir A2B profesional vigente a través del Decreto Supremo 040, que es el Reglamento Nacional de Licencia de Conducir. También han puesto no, o sea, la copia de la licencia no es necesario. ¿O cómo es? No entiendo realmente la información que da la Municipalidad Provincial del Cusco. Ponen requerimientos y acá le ponen no y acá le ponen sí. Miren, acá hay un cuadro, sí y no. O sea, esta copia de licencia de conducir no la debemos poner. Bueno, por fin, por favor, ubíquense, señores de la Gerencia de Tránsito. Récord de infracción del vehículo sin deuda, sí. Copia simple de credencial habilitado, no. Copia de recibos de pago de constancia de impuestos patrimonial vehicular, sí. Boletín o boleta informativa de la SUNAR original, sí. DNI del propietario, sí. Pago del costo de procedimientos de autorización de habilitación, sí. Esta es la hoja, la esquela de información que brinda la Municipalidad Provincial del Cusco para obtener la autorización correspondiente. Nota, la vamos a leer acá, nota: a partir de la emisión de la presente esquela, se concede 10 días hábiles para subsanar el requerimiento en aplicación al artículo 137 de la ley 27.44.4, Ley de Procedimientos Administrativos. Está todo bien, ¿quién firma? Señora Ronilda, ¿no? Ovalle Heredia, jefe del área de taxis, que esperemos también nos precise mejor información de estos aspectos, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a hacer nuestro procedimiento para obtener una autorización, fíjense pues la información que nos emiten, ¿no? Sí, no, más o menos, tibio, ¿no? Ejemplo, el tema de la copia complementaria. Para casos, amigos, de unidades de transporte de taxi que son nuevas, como la ley dice, no se necesita una revisión técnica vehicular. No se revisa, no se necesita. No tiene un beneficio de la ley de 2 años. Correcto. La revisión técnica vehicular, según este decreto supremo, ¿no?, que precisa estos procedimientos, los vehículos particulares tienen hasta 3 años contados a partir del siguiente año de fabricación vigente en la tarjeta de identificación. Si es del 2012, contaría el año que viene, 2013, 2014, 2015. A enero 2016 recién paso mi revisión técnica vehicular. Si se trata de un taxi, no, 2 años, 2012, 2013, 2014, 2015, ya me tocaría hacer mi revisión técnica vehicular. Pero en caso de que es un vehículo nuevo, amigos, 0 kilómetros, no se necesita una revisión técnica vehicular, ¿no?, sino un certificado de inspección complementaria. ¿Qué es una inspección complementaria? No es una revisión técnica. Una revisión complementaria,
¿no? Es aquella evaluación que le hacen superficialmente al vehículo para determinar si tiene el vidrio trizado, si de repente por el traslado del vehículo hasta el usuario final, que es el comprador, y es nuevo, cero kilómetros esta unidad, ha sufrido algún inconveniente. Entonces, se revisa superficialmente, que viene a ser una inspección complementaria de la unidad, que es muy distinto a la inspección técnica vehicular. Que obviamente en las plantas de revisiones técnicas también como conductores debemos de exigir que se realice esta revisión técnica, porque lo que está pasando en las plantas de revisiones técnicas vehiculares es que pasas tu revisión técnica vehicular como si fuera una revisión complementaria y solamente por motivo de la hoja te ponen revisión complementaria, pero estás pasando toda la evaluación que ya no corresponde al procedimiento. En ese sentido hay que tener, ¿no?, mayor información respecto a lo que estamos mencionando. La ley es la ley. Ni el municipio provincial puede transgredir la ley nacional, que está dentro de la competencia. Exigir una inspección visual complementaria está dentro de su competencia, que simplemente es para verificar si la unidad nueva, cero kilómetros, porque yo no, bueno, la pregunta que se hacen, y también comparto esa misma duda, si es un vehículo cero kilómetros, o sea, es como irme a por ejemplo, a los amigos de Kia, a comprarme un vehículo nuevo, un Río, o un sedán, un Cerato. En Kia, me dan la garantía por 5 años, me dan un vehículo nuevo, certificado, la planta ya certificó desde su fabricación que ese vehículo es nuevo. ¿Para qué pasar una revisión técnica vehicular? ¿Cuál es el motivo de pasar una revisión técnica vehicular a un vehículo nuevo? Eso justamente es el argumento de la ley. Pero vuelvo a repetir, el municipio puede solicitar una inspección visual complementaria con la intención justamente de ver esos detalles que acabamos de mencionar. Si de repente en el viaje de esta unidad nueva, o de repente ha tenido algún inconveniente, se le ha roto un faro, la direccional, no funcionan las luces, es para verificación simplemente superficial, que es muy distinta a la revisión técnica vehicular. Creo que nos vamos a una breve pausa comercial, nos hemos extendido, obviamente atendiendo las sugerencias y algunas interrogantes de nuestros amigos usuarios. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Luego de la pausa, amigos, vamos a retornar con la prolongación de la Avenida La Cultura. El estado de abandono deplorable en el que está la Avenida La Cultura, una infraestructura troncal, articuladora de la ciudad, que se encuentra en un abandono total. Y nuestras autoridades, ni tibio, ni caliente, ni mate, ni limonada. Vamos a una pausa comercial con el segmento Comparte Tus Derechos y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Al estado de los reductores de velocidad, como los rompemuelles, pueden causar accidentes de tránsito, confusión entre los peatones y otros incidentes. Hoy te diremos qué hacer en estos casos. Los semáforos son dispositivos que regulan la circulación de vehículos y peatones en las pistas. La responsabilidad de que un semáforo esté operativo, regulado y en buen estado corresponde a las municipalidades provinciales y a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Como decíamos, también existen los reductores de velocidad como los rompemuelles, cuya finalidad es obligar al conductor a disminuir la velocidad. La responsabilidad de su instalación y mantenimiento corresponde a las municipalidades y en las carreteras a los gobiernos regionales y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todas las personas pueden solicitar la instalación de rompemuelles siempre que existan problemas por vehículos que circulan excediendo los límites de velocidad o si se trata de una zona vulnerable como centros educativos, centros de salud, centros comerciales, entre otros. Una vez recibida la solicitud, la autoridad competente realizará una inspección para establecer su necesidad y de confirmarse, aprobará la solicitud. Los rompemuelles deben ser visibles para peatones y vehículos. Por eso, deben instalarse en vías con iluminación y así evitar posibles incidentes. En caso un rompemuelle no cuente con autorización o no cumpla con las especificaciones detalladas, la autoridad competente podrá adecuarlo o retirarlo. Recuerda, si encuentras un semáforo malogrado, presenta tu queja ante la municipalidad correspondiente. O si encuentras un rompemuelle en mal estado, presenta tu queja ante la municipalidad, gobierno regional o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si las autoridades no atendieran tu queja o necesitas más información, acude a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti,
puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SA te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SA, ubica en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huanchac. Teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290, RPM asterisco 27-8666. GPS Cusco SA, garantía con equipos GPS de calidad, a costo de importación. Quiero ser profesional, mi futuro asegura. En Tepsur voy a estudiar y maquinaria dominaré. Con Tepsur, el mejor profesional. Si tu pasión es la minería y construcción, ven, estudia en TEPSUR con instructores de primer nivel. Las empresas requieren egresados con la certificación de TEPSUR. Avenida Huayrulo Pata, 1209, altura del gobierno regional. Los monstruos en maquinaria pesada son de TEPSUR. ¡Somos técnicos! ¡Somos TEPSUR! Intimam purinañamping. San hoj sayay koskollahtay tukuyuyay ruwaykunawan. Chay miñaw pahkaw sayikunamantay yumikuna imariman. Hinaspan miñaktay masikunata yuyarispan katarin uhu sonkoy mantapacha. Chay mikoskonchis kilampi Universidad Austral napay. Estás viendo Transportando con Richard Ribeños. Muy bien, nosotros continuamos con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Y es obviamente información de interés, porque hay mucha gente que hoy, por ejemplo, por la noche, por la tarde, está emprendiendo viaje a la ciudad de Lima. ¿No? En ese sentido, hay que realmente felicitar la labor que hace la Dirección Regional de Transportes de Apurímac. ¿No? Nos acaban de enviar una información interesante que lo vamos a ver en pantalla en unos momentos respecto a atención. Dice lo siguiente: atento al comunicado a las empresas de transporte público en la ruta Lima, Abancay, Cusco y también viceversa. Se comunica a las personas que se desplazan hacia esos destinos, o sea, hacia Lima, ahí está, ¿no?, el comunicado hacia Lima, Abancay o Cusco. Se comunica a las personas hacia esos destinos que pregunten antes de adquirir sus boletos acerca de las horas del cierre de la vía, que no estén varados en el tramo Nazca-Puquio. Se les informa que se están realizando trabajos de recapeo en la vía en dos tramos, en el kilómetro 55 y en el kilómetro 140, y el cierre de las vías son de la siguiente manera: kilómetro 55, sentido de ida de Nazca, cierre de 6 de la mañana a 10 de la mañana. En el kilómetro 140, sentido de vuelta, Cusco, cierre desde las 6 hasta las 10, desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana.
Según información de los responsables, indican que dichos trabajos se realizan hasta el mes de diciembre. Asimismo, a los amigos que tienen vehículos propios, tomen las precauciones respectivas. Se les recomienda que pasen estos tramos entre las 4 y 30 de la mañana para que puedan pasar sin ningún inconveniente en estos dos tramos. O la otra vía más rápida es Lima, Pisco, Huantara, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Cusco, ¿no? Y recuerden, obviamente, pues que estas rutas están cerradas. Es la información de interés que nos acaban de indicar, y si avanzamos un poco en las fotografías, justamente son las horas de cierre, donde hay tremendos atascos, ¿no? Acumulación de vehículos de toda naturaleza, de todo tipo de modalidad de servicio, entre las 6 y las 10 de la mañana, en el kilómetro 55 y en el kilómetro 140 de la vía Cusco, Abancay, Lima. Lima, Abancay, Cusco, ¿no? Esperemos haber cumplido con los amigos, obviamente en el ánimo de darles la información para aquellas personas que tienen que viajar, ¿no? Hacia Lima o hacia Abancay. Muy bien, nos vamos con lo nuestro. Muchas gracias en el switcher, amigos que están bastante atentos, ¿no? Agradecido por nuestros técnicos que están a la vanguardia de la tecnología, dando información, ¿no? Que llega a las redes sociales, a nuestra página oficial del programa www.cuscosat.com. Nos vamos con imágenes de la Avenida de la Cultura en su prolongación. ¿Cómo está de abandonado esta vía? Y para eso nos vamos a remitir a agarrar nuestro coquito de transporte, el marco normativo elaborado por el Instituto de Transporte y Seguridad Vial, un supermanual que nos da toda la información que estamos emitiendo en el programa. Ahí está, imágenes, fíjense, ¿no? El Estado, a pesar de que tenemos maquinaria, hasta maquinaria pesada circula como si fuera unidad de transporte público en la Avenida de la Cultura. Es increíble, ¿no? La falta de, ¿no? De, digamos, de control. Acá se mueve la cámara así porque los baches, parece que ni una carretera, ni una trocha, tiene tremendos inconvenientes, huecos, huequitos y huecazos. Miren cómo pasan los vehículos, sobre todo estos vehículos que, a pesar de que son Suzuki altos, obviamente, pues el tema de los hundimientos ya tiene proporciones imaginables, ¿no? Con el tema del deterioro de nuestras unidades vehiculares, ¿no? Y para eso nos remitimos al Reglamento Nacional de Tránsito, en cuyo capítulo 3 habla sobre los reglamentos nacionales, ¿no? El tema de las competencias. Estamos revisando, perdón, el título 2, competencias de las autoridades competentes. Su clasificación correspondiente, el tema, por ejemplo, de las competencias de gestión de cada una de las autoridades, ¿no? Habla, por ejemplo, del tema de competencia del Ministerio de Transportes, sus competencias de gestión, normativas, fiscalización, habla sobre los gobiernos regionales, sus competencias de igual manera, ¿no? Y nos detenemos en las competencias de los municipios provinciales, o ahora mal llamados gobiernos municipales. Las municipalidades provinciales, en su respectiva jurisdicción, y de conformidad con las leyes y los reglamentos nacionales, tienen las competencias en materia de tránsito, transporte terrestre en el ámbito de su jurisdicción. Materias normativas, obviamente, solapadamente tenemos que indicar que son, ¿no?, los encargados de emitir normas y disposiciones, así como realizar actos necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales. Competencia de gestión. Acá nos vamos a detener porque justamente acá precisa algunos aspectos que es necesario que la población en su conjunto conozca. El tema de competencia de gestión, ¿no? En el literal I de este reglamento dice lo siguiente: tienen competencias de recaudar y administrar los recursos provenientes de pago de las multas de infracciones de tránsito y revertirlas en mejor infraestructura y señalización. Uno, ¿no? En el literal I. O sea, todas las infracciones de tránsito que se coloquen, que son en un número de 400 por semana, ¿no?, deben ser, digamos, este recaudo económico se debe revertir justamente en mejor señalización y mantenimiento de las vías de nuestra ciudad. Por otro lado, en el literal J, dice, también son competentes en instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción conforme al reglamento nacional respectivo. La Avenida de la Cultura, por ser una avenida, ¿no?, de infraestructura estructural, ese es el nombre de esta avenida,
¿no? Si hablamos netamente, digamos, pegados al tema técnico, esta es una vía, ¿no?, estructural, conocido por nosotros comúnmente como una vía troncal o una vía articuladora. ¿Articuladora por qué? Porque esta vía no soporta todo el tránsito que ingresa a la ciudad del Cusco en todas sus modalidades. Correcto, vehículos pesados, transporte público urbano, taxis, en realidad todo tipo de vehículos, lamentablemente, por desidia de las autoridades, que hasta ahora no tenemos mayor precisión de la vía de evitamiento, ni la vía expresa que está totalmente abandonada, que pudieran servir para, no, digamos, disipar todo este flujo hacia estas infraestructuras, pero lamentablemente hoy, ¿no?, hoy en día el soporte, toda la carga de flujo vehicular se centra en esta vía estructural, como es la prolongación de la Avenida de la Cultura en toda su extensión. En ese sentido, vuelvo a repetir el numeral, a ver, numeral de este artículo 17 del título 2 del Reglamento Nacional de Tránsito, donde se habla de las competencias y de las competencias y autoridades competentes. Estamos dando cuenta de que la autoridad municipal provincial son los encargados de instalar, mantener, renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción conforme al reglamento. Además de, en el literal K, de construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial que se encuentre bajo su competencia y jurisdicción. La Avenida La Cultura corresponde al municipio provincial. Y esperemos que antes de que culmine este año, amigos, haciendo prevalecer esta ley de competencia, exijamos a la autoridad municipal a ponerle atención a estos graves problemas que tiene la Avenida La Cultura por una falta de responsabilidad. Una vía que tiene que tener una duración no menor de 10 años en condiciones óptimas y realizar, digamos, el mantenimiento periódico cada 5 o 2 años, lo cual no se cumple y está como competencia de la autoridad municipal, se pueda revertir. Esperemos que esto suceda. En ese ánimo le estamos dando toda la información, amigos, para que ustedes puedan formular como corresponde vuestras denuncias, las quejas, ¿no?, como corresponde. Dentro también de este reglamento se habla justamente de su competencia o competencia de la autoridad municipal. Cobrar a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que con motivo de realizar obras, ¿no?, infrinjan la norma de operación de tránsito según lo dispuesto en el presente reglamento. Aquellas personas que provoquen inconvenientes en las vías, no señalicen, obviamente también tienen que ser sancionados de manera contundente. Esperemos que quede claro todo el recaudo que vienen provenientes de las sanciones a las infracciones de tránsito y que pagan nuestros amigos conductores que vemos ahí en pantallas, ¿no? Se deben revertir en mejor infraestructura y en el mantenimiento de estos huequitos y huecazos que incluso han llegado a tener un hundimiento de más de 30 centímetros. Increíble, o sea, un vehículo puede protagonizar un tremendo accidente de tránsito en esta zona y no tenemos la señalización ni preventiva del caso. No son verdaderas trampas mortales que hasta el momento la autoridad municipal no pone atención. Pido públicamente a que esto, en la brevedad del caso, por lo menos tenga la señalización correspondiente para no tener accidentes que mañana más tarde podamos lamentar. Hay que actuar de manera, señores, de la municipalidad, de manera precautoria, antelándonos a la situación que pudiera generar riesgo en la salud de la población. Y esto también es un llamado al defensor del pueblo. El defensor del pueblo tiene competencias. Cuando se pone en riesgo la salud de la población, el defensor del pueblo tiene que poner el pecho, decir, aquí estoy. Este soy yo y voy a, obviamente, hacer cumplir las leyes que estamos determinando en esta oportunidad con nuestro supermanual del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, que obviamente lo hemos elaborado con la intención de que ustedes puedan conocer sus derechos y puedan hacer prevalecer los mismos haciendo las denuncias correspondientes. Muy claro, esperemos que haya quedado claro, ¿no? Esto nos han pedido nuestros amigos taxistas, que este jueves, atención, este jueves 18 van a tener una charla,
de obligaciones y derechos de la prestación de servicio de taxi de manera gratuita en el Salón Comunal de Occhullo Grande, a un costado de la comisaría de Tahuantinsuyo. 2:00 p.m. es la cita, de 2:00 hasta las 4:30, la cita con los amigos taxistas. Se le va a hablar ampliamente la ordenanza municipal, ¿no?, de que sanciona la prestación de servicio o regula la prestación de servicio de transporte taxi. Vamos a hablar del reglamento de administración del transporte, del reglamento nacional de tránsito, del reglamento de licencia de conducir, en el ánimo, amigo, de que las cosas queden bien claras respecto a nuestras obligaciones y nuestros derechos. Es muy importante. Y me detengo aquí para poder también anunciar, amigos, el tema de los seguros contra accidentes de tránsito. Con mucha lástima, tengo que anunciar que este número de víctimas de accidentes de tránsito no se ha incrementado. Tenemos, amigos, una lista de más de 120 cusqueños que han muerto en accidentes de tránsito, cuyos familiares no han cobrado las indemnizaciones que corresponden. Si usted, amigo televidente, ha sido parte de un accidente, ha sufrido heridas, o de repente ha tenido el infortunio de que uno de sus familiares muere en un accidente de tránsito y no ha sido beneficiario de lo que emanan los dispositivos nacionales como son nuestras leyes, no dude en visitar nuestra oficina. Estamos en la cuadra 7 de la Avenida de la Cultura, carril de bajada entre el paradero Servicentro y paradero Amauta. Carril de bajada, y está el edificio Santa Fe, oficina 301, para poder darle nuestra asesoría legal a todas aquellas personas que se hayan sentido en alguna manera no vulnerados en sus derechos. Con las denuncias a estas clínicas de la muerte, ¡oh, sorpresa! Haciendo las denuncias sobre esta clínica peruano-suiza, ya ha sido desarticulada. Según la SUNAT, ha entrado en quiebra. Ahí tenemos un documento, porque hemos estado denunciando porque no están cumpliendo como debe ser y no han visto mejor forma que evadir su responsabilidad que declarar esta clínica en quiebra. Es increíble. Así se burlan estos empresarios de la salud de la población, y eso no lo vamos a permitir. Así como el año pasado hemos interpuesto denuncias con 4 compañías de seguros a quienes Indecopi ha sancionado, obviamente no, ni cosquillas les habrá hecho estas 4 o 50 unidades impositivas de estas compañías aseguradoras. Es más, habrán reído de nosotros, pero creemos que esto no tiene que ser el inicio de hacer responsables y hacer prevalecer nuestros derechos frente a estos, a estas compañías, a estos empresarios transnacionales que vulneran nuestros derechos, se burlan del dolor ajeno cuando uno sufre un accidente de tránsito. Esta vez también, comprometidos con nuestra labor como institución, venimos realizando el asesoramiento, los cursos de capacitación de manera gratuita, las denuncias que ustedes nos participan, también las solemos como nosotros, como si fuéramos institución del Estado. Es más, parece que de oficio vamos a nosotros continuar con estas denuncias, porque hay una gran necesidad de hacer respetar el derecho de los transportistas, de los taxistas, de los peatones, en realidad de todos y quienes circulamos en las vías públicas, y de una u otra manera esos problemas que ocurren nos atañan, nos afectan. El caso, por ejemplo, de la Avenida de la Cultura, que hemos hecho las denuncias respecto a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos universitarios, que están vulnerando la ley, están entorpeciendo el tránsito, están generando caos, están poniendo en riesgo la salud de la población, generando desorden, y al parecer ninguna autoridad, por propia función, se pone la mano al pecho y actúa de manera responsable frente a estos hechos que son deplorables. No justificamos ningún tipo de vulneración al derecho del resto, pero sí, en algún caso, nos ponemos de parte de aquellos gremios o aquellas instituciones que obviamente tienen justos derechos de reclamo, y eso está dentro de nuestra Constitución. No tenemos todos el derecho a reclamar. Todos tenemos el derecho de hacer, obviamente, nuestra movilización, si está bien autorizado, tenemos el derecho de protestar, la libre protesta, ¿no?, en el Cusco y en nuestro país. Pero eso no significa que vamos a vulnerar el derecho y cortar el tránsito, ¿no?, a otras personas que no tienen nada que ver con nuestros justos reclamos, que esperemos quede como un precedente que en nuestro país existen leyes, existen normas, y estas normas son para todos, no porque es alcalde, no porque es policía, no porque es funcionario de la Dirección Regional de Transporte, está exceptuado de cumplir las leyes.
Y el desconocimiento de estas leyes, amigos, no los exime de una responsabilidad que pudiera conllevar a una sanción, ¿no?, que cualquier denunciante puede hacer prevalecer su derecho. Así es que, amigos, imperdible este curso de obligaciones y derechos de los taxistas, que será el día de pasado mañana, o sea, este jueves a las 2 de la tarde, en el Salón Comunal de Occhullo Grande, a un costado de la comisaría de Tahuantinsuyo. Ahí estaremos los especialistas, el grupo profesional del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, como siempre, a disposición de aquella empresa o aquellas personas que requieran nuestro conocimiento, nuestra experiencia, sin ningún tipo de costo. Estamos formulando espacios de conocimiento con la intención, amigos, de hacer prevalecer nuestros derechos. Mi nombre es Richard Treveños, pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial y me despido hasta mañana. Muchas gracias, Dios mediante, minutos antes de las 12, no como de costumbre, bastante dinámicos, con el objetivo bien centrado de nuestra institución. Muy buenas tardes.